Ladies and gentlemen, get him in here. Welcome, the youngest ultra member of the family. Say hello to the hottest DJ on the land, Martin Garrett. What's up, Miami? My name is Martin Garrett, and if you're ready, make some fucking noise. Let me see all your fucking hands up in the air! Everybody fucking jump! Bienvenidos pa Solo para Locos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Sexta temporada, arrancamos desde Villa Carlos Paz en Soho Village Hotel. Lo mejor que hay acá en Carlos Paz es Soho Village Hotel, por Dios. Esta es una fiesta bárbara, la pasamos bien. Gracias a Héctor, Susana. A todos por dejarnos hacer este programa. La verdad que también hay que saludar a nuestros amigos cordobeses. Sí. ¿Por qué? Porque estamos saliendo desde Villa Carlos Paz. Por Dios. Adrián Pache también. Adrián Muchas Pache, gracias. De producciones. ¿Eh? La producción de Cristian Paxman se va ampliando. Estamos en todos lados ya. Estamos por todos lados. Gracias también a Beto, a René que está acá. Así es. Nos van a ver acá en Carlos Paz de 21 a 30, 22 horas de lunes a viernes por Cablevisión. Y también en Rosario por Cablevisión. Sábados y domingos a la medianoche. Así que ¿no? Saludo a la gente de Rosario, al canal TV Regional, a cada barra, la gente amiga que está acá también. Y bueno, qué sé yo, disfrutando un poco de acá, de Carlos Paz. Hay que hacer agradecimientos, Pepa. Dale, decime. Importantísimo, porque no podríamos estar acá. Primero al doctor Arredondo por dejarme tan linda, de clínica de AIS y estética. Qué linda, ¿cómo te viste? Bueno, yo también a tendencia, Martín, por vestirme a mí. Martín ahí en Avellaneda y Mendoza. A mí a Chascas, Nano G, divino, divino, como me deja siempre. Y a Lola Chaval, estilista, Jujuy 90, la pueden encontrar a Lola en el peinado, color, te hace todo, te deja diosa. También no hay que olvidarse, a Speed, a los chicos de Speed. A Martín, ahí a Pablo, a todo, ¿eh? A la gente de Escauriza, a Ramírez Loy, a Leandro. Leandro, a Diego Regunachi, a Alejandro Artegrán, a tanta gente que, bueno, en el programa lo vamos a decir. Estamos de acá toda la temporada, así que tenemos tiempo para agradecer a todos nuestros amigos. Perfecto. Hoy programón, vamos a ver un anticipo de lo que va a ser hoy Solo para Locos. Dale. Vamos a tener, chicas, escuchen, atención, atención. ¿A quién? Victorio D'Alessandro. A mi amigo Vicu. A mi amigo Vicu. Así es. A Victorio D'Alessandro. Bombón, papá. Dios mío. Así que nota exclusiva con Victorio. Y vamos a presentar a otra parte del equipo. Dale. Vamos a tener a Nano G y a Lola Chaval. Además de ser especialistas en moda y peinado, nos van a contar todos los chimentos que va a pasar acá en la villa, dale, Pepa. Dale. Así todos. Que bueno. Así que vamos al adelanto de este primer programa de la sexta temporada. La cosa que dije, bueno, ya dejaron de poner carteles de los queremos, te quiero, van directamente a la acción. Van por todo. Me asombré y dije, wow. No, o sea, escucharon bien. El amor entre Matías Ale y Sabrina Ravelli está tambaleando, como se vio en la revista Paparazzi, una nota. Es con 40 años, yo tengo 40 años, ya tengo que limpiar las gafas si no veo bien. Muy bien, seguimos con más Solo para Locos. ¡Mua, besos!
just got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Bloque de Solo para Locos. Estamos desde Soho Village Hotel con el señor Victorio D'Alessandro. ¿Cómo estás, Vico? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Mirá, la verdad que de fiesta. Fíjate lo que es atrás, acá en el Soho Village. Pasando un fin de semana muy lindo en Carlos Paz. Una ciudad que la tuve que conocer, haciendo los Grimaldi de una manera muy linda. Así que claro, me quedé con amigos y conocí estos lugares que la verdad que están buenísimos. Además, sos la cara, una de las caras del hotel, ¿no? Soy, digamos, la imagen de la marca que ellos tienen de viaje, de turismo con chicas de 15 años. Y bueno, aparte tienen este hotel que lo usan también para traer turismo de séptimo grado y hasta, bueno, chicas de 15 años en adelante. ¿Solamente viniste a pasar unos días acá o viniste por trabajo? Vine también invitado por la gente de Molino Rojo. Y no, después no, a ver amigos, a ver obras de teatro de gente amiga y a disfrutar un poco entre grabación y grabación. Bien. ¿Cómo manejás el acoso de las chicas, por ejemplo, en un boliche en Molino? Porque debe ser complicado, me imagino. Qué sé yo, no sé, que lo diga yo, va a quedar medio... No, la verdad que lo que más rescato es que cuando... Las veces que voy a Molino, la gente me recibe con la mejor, que no es poca cosa, tanto los chicos como las chicas. Así que me divierto mucho, escuchás un poco de cuarteto, buena gente. Muy bueno. Lindo ambiente para... distenderse un poco y después volver el lunes a grabar. La rutina. ¿Tuviste algún episodio con alguna chica que se ha zarpado, que se ha excedido o no? Sí, hubo episodios. Sí, nos tocó en Israel, sí, en Israel fue. Que fuimos a hacer temporada, digamos, de teatro con Casi Ángeles. Y chicas de una edad que vos decís, bueno, no se van a jugar tanto. Y estábamos bailando sobre proscenio y en primera fila, en el costadito que yo entraba a bailar con otro más, se levantaba la remera, la chica de 14, 15 años. No. Escrita. ¿Tu nombre? No sé, iniciales, pero bueno. La cosa que dije, bueno, ya dejaron de poner carteles de los queremos, te quiero. Van directamente a la acción. Van por todo. Me asombré y dije, wow. Bueno, recién decías también que volvés a la rutina el día lunes con las grabaciones. Estás en Noche y Día, en la tía de Polka. ¿Cómo va eso? Y bueno, hace casi dos meses, no más, estamos ya grabando, ya salimos al aire, estamos muy contentos. Es un policial que para toda la familia, tiene su línea más oscura, de la mano de Oscar Martínez. La línea más juvenil, que estamos Gastón, yo, bueno, en la brigada también está Posca, el Puma. Facundo, obviamente, con Romina, Leonora. O sea, te darás cuenta, es un elenco sí, genial. Lindo, que digamos, tiene todo para jugar bien, hacer bien las cosas. Así que la estoy disfrutando mucho y como te digo, cuando termina la semana me vengo para acá, para Córdoba. Para el Soho. Así es. ¿Por eso no hiciste temporada de teatro este año o podías hacer pero decidiste no hacer? Mirá, no pude hacer porque combinar lo que es la temporada de teatro, de la exigencia que tiene Carlos Paz o Mar del Plata, no puede convivir con el día a día de poder grabar y todo, porque o me quedo acá haciendo temporada o grabo. Así que decidí esta vez quedarme haciendo ficción. De la mano de Polka nuevamente, pero contento. Y más adelante me gustaría volver porque fue muy linda experiencia hacer acá temporada. ¿Era tu primera temporada acá en Carlos Paz? La primera temporada. ¿Y en obras de teatro no? Además de lo que era infantil, que era con Cris Morena, ¿otra cosa tuviste o solamente los Grimaldi? No, siempre hice diferentes tipos de obras, a veces más comercial, menos. Pero lo que fue comedia lo hice recién con los Grimaldi. Antes no, hago más obras de texto o drama. Igual yo lo que me refería a lo que era algo de temporada, venir a una plaza teatral tan importante como es Carlos Paz. Esto fue la primera vez y la verdad que hay que sacarse el sombrero porque es una muy buena plaza
para todas las obras. Este año hay un montón de obras y está creciendo día a día, así que está bueno. ¿Fuiste a ver alguna? ¿Alguna que puedas recomendar a la gente? Todavía no vi ninguna, pero imagino que hay varias que están bien. Imagino que la de Gustavo Bermúdez con Miguel Ángel. Una pareja. Debe estar muy bien. Extravaganza siempre anda bien. No sé, debe estar Toc Toc, no me acuerdo bien, que hay un montón. Sí, sí, está Casa Fantasma. La Anita del Bicho, dije, aunque buena. Casa Fantasma, no, hay de todo. Así que para toda la familia y para todos. Bueno, me están pidiendo que hagamos un corte y volvemos luego para Solo para Locos acá desde Soho Village Hotel. Solo para Locos y seguimos con Vico D'Alessandro. Bueno, continuamos charlando. Vico, proyectos para este año, ¿qué tenés además de lo que es la ficción? Bueno, obviamente con Noche y Día en abril voy a estrenar una obra mía en Capital Federal, en el Teatro El Portón de Sánchez. A partir, seguramente el primer día de abril, fines de marzo estrenamos una obra mía con Fito Gianelli, dirigida por Gonzalo de María, que la voy a producir yo con un amigo. Así. Primicia, primicia para Solo para Locos. Vamos a ver cómo sale todo. Es una obra que vamos a reestrenarla, porque ya la hicimos. Y después tengo un par de proyectos de ficción, pero para más adelante. La obra, más o menos, para que la gente sepa de qué trata. Algo, una puntita. El diario de Peludo hace obviamente referencia, cuando habla de Peludo, a Irigoyen. Y trata sobre el famoso diario que se le escribía en la última etapa de Irigoyen, donde realmente se modificaba un poco la realidad que vivía el país y lo que se le vendía al presidente. Y la diferencia que había de una clase más obrera, y hay un vocero del presidente, yo hago de canillita, es como un conflicto, pero con dos historias llevadas. Muy bueno, muy bueno. Algo totalmente distinto de lo que venías haciendo. Un papel jugado, me imagino, que vas a tener ahí. Está bueno el papel, sí, está bueno. Está bueno. Me gustan los desafíos, me parece. Sí, siempre. Hay que renovarse, hay que encontrarse uno mismo en diferentes situaciones. Y hay que no corre el riesgo, no gana. Hablando de riesgos, ¿no te han ofrecido, por ejemplo, para estar en Bailando por un Sueño? En una época sí. ¿Y por qué no? Como estaba haciendo Los Únicos, medio que se habló así, pero nunca llegó a mayores. Pero bueno, no es el momento todavía. ¿Pero aceptarías? No sé, hoy no sé. Bueno, Vico, gracias por haber estado acá en Solo para Locos, por habernos dado esta nota. Ahora va a venir Pepa, nuestro productor. Con regalitos. Bien, 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 todo bien.
regalitos del Triángulo, los alfajores de vino, y de vino. Muchas gracias. Ahí está, un buen vinito tinto. Un vinazo. Falta el asado que lo hago yo y... Bueno, sabes que ya está. ¿Te gustó bien ayer? ¿Te gustó? Sí, muy bien. Ahí estamos. Gracias. Epa, por venir. Dijo asado, así que le tomamos la palabra para que va a ser un asado. Un asadito con estos vinos, dale. Dale, listo. Estaría bueno, gracias. Gracias por venir, ¿eh? Lo mejor para el programa en este año. Seguimos con más. Solo para locos. Solo para locos, un beso grande, Nico Carpino, feliz 2015 para todos. Último bloque de Solo para locos. Bueno, llegó el momento esperadísimo. El chimento de la semana, te podría decir. A ver, el chimento mano de Nano y todo lo de la info de teatro en manos de Lola Chaval. Porque Lola, además de ser una genia en todo lo que tiene que ver con peinado, es nuestra especialista en teatros. ¿Cómo estás, Lola? Hola, Anto, ¿cómo estás? Bueno, soy estilista de la villa, acá estamos lookeando a Antonella antes que todo. Así es, muchas gracias, siempre dejándome diosa, Lola. Bueno, contanos, estuviste con Maravillas. A ver, ¿qué nos puedes adelantar? Y ahora enseguida vamos a ver la nota. A ver, contanos. Bueno, la verdad que es una persona maravillosa, Sergio, la verdad que no lo puedo creer, haber podido compartir esta nota con él. Tiene una humildad terrible. Es muy generoso, es muy pasivo, es muy tranquilo, te da la nota con placer. Tengo una queja. ¿Cómo? Tengo una queja para él. Bueno, pero ¿qué te parece? ¿Que la queja después de la nota la decís acá en vivo Solo para locos? ¿Te parece? Vamos a la nota de Maravilla Martínez con Lola Chaval. Acá te vuelvo a encontrar. ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. La verdad que me siento muy feliz, muy contento y muy arropado aquí por mis compañeros de trabajo también. Bueno, así que sos el nuevo galán de la villa. Sí, dicen eso, pero yo qué sé. Bueno, muchas gracias primero a las chicas que eligen eso, pero es con 40 años, tengo 40 años, ya tengo que limpiar las gafas si no veo bien, ¿viste? Nada, pero de veras, yo creo que es un momento bonito y divertido que estoy pasando, nada más. ¿Cómo las primeras palabras, lo primero que se te ocurrió cuando viste tanta gente enfrente tuyo? Fue una sensación maravillosa. Ver la respuesta del público. ¿Estuviste en la obra? ¿Estuviste en la obra? Sí, estuve en la obra. ¿Te gustó? Me encantó, la verdad que muy bueno. Sí. Genial, porque a veces fue una respuesta maravillosa la del público. A mí me encantó, yo me quedé maravillado con la respuesta de todos, porque fue espectacular, fue genial ver cómo el público estallaba en risas cuando hacía un gag, o cómo se emocionaba en momentos en que yo relataba otras cositas que no están tan divertidas. Perfecto. Bueno, no quiero molestarte, así que bueno, te espero. Por favor, no es molestia. Bueno, nos vemos entonces el lunes en FM Itinerario. Muchísimas gracias. Un beso grande para todos. Chau, chau. Solo para locos. Solo para locos. Chau, chau. Bueno, Lola, excelente la nota. La verdad, un lujo que tuvimos a Maravilla Martínez. La verdad que como vos decís, sencillo, humilde. La verdad que un tipo genial, ¿no? Es bárbaro, la verdad como persona es una cosa increíble. Y a ver, y en la obra, ¿cómo lo viste vos? Actuando, una faceta de actor y director también es. Bueno, la obra la vi muy bien, son tres, está Sergio Maravillas Martínez junto a Chuli es su primo, y Diego Fantoni es director de una escuela de stand-up en Buenos Aires. Muy recomendable, ¿no? ¿Para toda la familia la obra? Sí, la verdad que sí, es recomendable para toda la familia. Perfecto. Bueno, y hablando de Maravilla, yo sé que acá nuestro especialista en chimentos tiene una bomba, ¿no? Sí, a ver. Yo tengo una bomba que está a punto de explotar. ¿Vos la querés saber? Yo la quiero saber, la gente lo quiere saber, Nano. Bueno, ¿qué trueque podemos hacer? A ver, para que te lo cuente. Ay, a ver. ¿Jugar algo o no? A ver, propone. Y bueno, mira, si yo te cuento el chimento, vos tenés que salir conmigo a Córdoba Capital.
Trato hecho. Hay un cuartetero que está, pero vamos, completamente está enloquecido por vos. No me digas. ¿Llenó la bandeja de inbox de Facebook? ¿Sí? Cuartetero famoso, te digo, ¿eh? Oh. Casado. Bomba, no lo sabía. Es esto. Muy, pero muy bomba. Pero la bomba más grande, señoras y señores, quieren escuchar, es que lo que se está diciendo de Ileana Calabró y Maravilla Martínez me parece que no es tan cierto. No. Aparentemente, muchas voces que se corren acá en la Villa Carlos Paz afirman de que Maravilla Martínez, en lugar de elegir el tiramisú, estaría eligiendo la torta frita con el mate con peperina. No, no me digas. Así que es muy probable de que Maravilla Martínez esté teniendo una aventura con una conocida, es del mundo de la estética. Pero lo peor no es que Maravilla no esté con Ileana. Sí. Lo peor es que la señorita vinculada, que es de Villa Carlos Paz, está casada. No, por Dios. Caigo y me levanto 10 veces del piso. Qué bomba, nano. No vamos a tener problemas con esto que estamos diciendo. No, y si tenemos problemas, que se la arreglen con mi abogada. Pero yo esto lo voy a ir contando a medida de que va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque yo soy re amigo de la piba. Soy re amigo. Entonces esto es así, total. Carne y uña. Carne y uña, te lo juro por Dios. Así, o sea, que, ¿qué? Esto no lo tiene ningún medio. No lo tiene, esto no lo tiene nadie. ¡Intrusos! ¡Nada! Que anoten Pablo Layus. Sí, roben mi información. Tempone, a ver. Seba Tempone, te amo. Pablo Layus, me excitás. Y le mando un beso a los dos porque son re buenos y los cruzamos siempre acá en el Soho. Sí, son los padrinos de Solo para Locos. ¡Ay, pero estoy sudado el bigote! ¡Qué malo que sos! Ese es Beto, nuestro camarógrafo. Beto, qué lomazo. Divino. Me acuesto y me duermo 100 noches en esas abdominales. Oh. No, está bueno, Beto. No te preocupes. Divino. Sácate una selfie. Bueno, ¿y otra cosa? Bueno, tengo una bomba tuya. A ver, ¿a otra más? No. No, 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 vamos a ser buenos. Voy a ser muy buen amigo, vestuarista y co-conductor, compañero de trabajo, en no contar lo que anduvo haciendo esta señorita en las montañas, en las sierras de Villa Campos. Me lo voy a callar. Me lo voy a callar, estoy cambiando. Yo soy una santa. Yo no digo por que no. Favor. No digo que no seas una santa. Che, qué lindas que están. ¿Viste? Gracias a Chascas. Nano, ¿qué nos viste? A mí, a Lola, a Meli, un genio. Que se paren, ¿o no? Gente, ¿quiere ver? ¿Quieres ver? A ver la ropita. Zapatitos, una vueltita, ahí va. ¿Qué tal? Nano es un genio. Todos los diseños. Mira, tengo aplauso de la platea masculina. Muchas gracias, gracias, gracias. ¿Ya? ¿No me paro ya? A ver. Bueno, Nano, ¿dónde pueden encontrar toda la gente que quiera adquirir tu vestuario? A ver. Vestuarios de gala, pret-à-porté, casual, lo que quieran, agreguen en Facebook Nano G y con gusto hablamos. Para despedirnos, la última bomba. Esto, atenti. Atenti todo el público rosarino y cordobés. Yo diría más de la villa. Va a temblar la villa con esta bomba, Nano. Va a temblar y quiero que tiemble. Y que tiemble y que tiemble cada vez más fuerte desde bien adentro, Lola. ¿Por qué?
El amor entre Matías Ale y Sabrina Ravelli está tambaleando. Así lo vimos en una nota de la revista, te lo juro. No. O sea, escuchen bien, ¿escucharon bien? El amor entre Matías Ale y Sabrina Ravelli está tambaleando, como se vio en la revista Paparazzi, una nota. Así es que Matías Ale aparentemente está teniendo una aventura, o estaría teniendo una aventura, con Lakshmi Colombero. No. Una modelo divina, reconocida acá de la Villa Carlos Paz. Sí, yo he desfilado con ella el desfile de Roberto Bernucci el año pasado, divina. Muy mona y mi compañera en el programa de radio que tenemos. Así que perdón, Lakshmi, pero yo lo tengo que contar. Eso es lo que está diciendo y dentro de poco voy a contarte mucho más. Bueno, genial. Genial, pobre Lakshmi, ¿no? Va a estar sufriendo con lo que acabas de contar. Qué pobre Lakshmi. Pobre Sabrina también, se está por casar. Pero Ale está cada día más lindo, chicas. La verdad que sí. No puede tener esos dientes, esa cara, redondeemos. No puede. Bueno. Está bárbaro, Ale. Un beso para Matías. La verdad que sí. Bueno, gente, espero que les haya gustado este programa de Solo para Locos. Así que bueno, nos esperamos en el próximo programa aquí en Carlos Paz por Cablevisión 21:30. Y en Rosario, sábados y domingos a las 0 horas. Así que los dejo, nos vemos en el próximo programa. Gracias. Thank you so much, Ultra!